La selección argentina de fútbol enfrentará un desafío clave en vistas de la clasificación a la segunda ronda de la Copa América, tras el desdibujado empate con Bolivia por 1-1. En esta ocasión su rival será Colombia, quien en el debut contra Costa Rica venció por 1-0 y que con un empate aseguraría su pase a los cuartos de final. Sergio Batista confirmó una sola modificación sobre el 11 del debut. Pablo Zabaleta entraría en el lugar de Marcos Rojo, mientras que Javier Zanetti se trasladaría a la banda izquierda del campo de juego. En tanto, Sergio Agüero deberá esperar en el banco de suplentes, a pesar de haber ganado en consideración tras el gol del viernes. Por el lado de Colombia, Radamel Falcao García, ex delantero de River, vaticinó un partido abierto y con jugadas de gol para ambos equipos. Además, aseguró que jugar con una selección de jerarquía como la Argentina es de gran utilidad para los cafeteros. Lo cierto es que de las 21:45 en el Estadio de Colón, todas las miradas estarán posadas sobre las espaldas de Batista, quien en las últimas horas fue duramente criticado y que necesita una victoria sí o sí. Esta será una gran oportunidad para despejar los fantasmas generados en la fría noche del debut y para recuperar de nuevo la confianza de la gente.